Buenos días. Nosotros somos de la materia de metodología e investigación. Nuestro tema se trata de la deserción de estudiantes o abandono de la carrera de contaduría pública. Los integrantes que conforman nuestro grupo son Emi Judith López Ocinaga, María José Aníbaro Borja y mi persona, Jacqueline Solís Martínez. Somos con la licenciada Rosalía Randa Orellana. Introducción. La deserción de estudiantes o abandono de la carrera de contaduría pública constituye por su magnitud un problema importante de la educación de este. La tasa considerable del abandono de los estudios que ocasiona este problema que tienen que incidir negativa sobre los procesos económicos, sociales y laborales del desarrollo nacional. Se han recalcado otros factores que impactan negativamente la permanencia y rendimiento universitario de los estudiantes. Por tal motivo, se propone que deben combatirse las causas que inciden desfavorablemente en la reprobación y deserción universitaria, que se traducen en la baja eficiencia laboral de los futuros profesionales. Justificación. El propósito de esta presente investigación es conocer los diferentes factores que hacen que los estudiantes no puedan ingresar en los 5 años correspondientes de su carrera a sí mismo. Sugerir algunas recomendaciones tales como mejorar el asesoramiento vocacional para que los preuniversitarios tengan una vista más amplia sobre los estudios que desean realizar para su futuro y sugerir la creación de programas de ayuda con el objetivo de apoyar a los estudiantes de bajos recursos. Objetivo general. Determinar las diferentes causas y factores que hacen que los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno abandone la formación universitaria a través de los estudios de investigación cuantitativa. Objetivo específico. Recabar información para conocer las causas y factores que ocasionan que los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública terminen la deserción o abandono de sus estudios. Realizar encuestas para descubrir las causas de la deserción de la Facultad de Ciencias Contables, Auditoría, Sistema de Control de Gestión y Finanzas. Analizar los datos obtenidos a través de las encuestas para sacar conclusiones y de acuerdo a estas sugerir recomendaciones para combatir este problema. Desarrollo del tema. Definición de deserción. La palabra deserción viene del latín desertio y significa acción y efecto de abandonar las obligaciones. Sus componentes léxicos son el prefijo de, dirección de arriba abajo, sertare, entrelazar, más el sufijo acción y efecto. En el plano educativo se realiza el término para hablar de aquellos alumnos que abandonan sus estudios por diferentes causas, entendiéndose por estudios a toda educación que se encuentra dentro del sistema educativo, impuestos por el gobierno que rija en aquel estado primaria, secundaria, universidad, etc. Aquellas personas que dejan de estudiar se convierten en desertores escolares. Deserción universitaria. Se entiende como deserción universitario aquel fenómeno mediante el cual los estudiantes abandonan los estudios de forma voluntaria o forzada dentro del sistema educativo. Se retiran sin decirlo mientras una minoría cumple los procesos administrativos ante la universidad. Thank you.
Causas de la deserción universitaria. Falta de información con respecto a la carrera y las universidades elegidas. Los jóvenes se matriculan en carreras que pueden y no en las que desean debido a las limitaciones que el sistema impone. Las características socioculturales de los estudiantes, ya que algunos provienen de quinteles más bajos de nuestro país, además de la escasez de recursos y la frustración de estudiar algo que no le gusta o no era lo que esperaba. Problemas vocacionales, porque los alumnos eligen una carrera, pero no siendo necesariamente lo que deseaban, sino más bien para estudiar algo. Ámbito económico del estudiante. Ya que la educación, las educaciones pagadas mayoritariamente por los familiares, estas incurren en gastos extras para poder mantener a sus hijos en la universidad. Pero como estos gastos llevan muchos intereses, los estudiantes terminan por retirarse. Rendimiento académico de los alumnos que al no poder obtener buenas calificaciones suelen dejar la carrera y así poder elegir otra para poder volver a estudiar. Orientación vocacional. ¿Qué es y para qué sirve? En los últimos años, la orientación vocacional se ha fijado como una herramienta imprescindible a la hora de buscar un futuro profesional totalmente orientado a nuestro perfil. La orientación vocacional es un proceso psicológico y pedagógico que trata de ayudar a la elección de un profesional en concreto, acorde a las motivaciones, aptitudes y actitudes del estudiante. Este proceso parte de la premisa de mejorar el conocimiento del estudiante acerca de todas las posibilidades que tiene a su disposición con los objetivos de evaluar cuáles son los ideales a través del propio espíritu crítico del estudiante. Mediante estos cuadros podemos ver los alumnos ingresados en el año 2020 y 2021. En el semestre 1 2020 ingresaron 9.001 estudiantes. En el semestre 2 2020, 9.918. En el año 2021, en el semestre 1, ingresaron 10.960. Y en el semestre 2, 2021, 9.918. Estudiantes que habían abandonado sus estudios en años anteriores han retomado sus estudios en el segundo semestre del año 2020. En el año 2020 se ha visto un aumento de 417 estudiantes, mientras que en el año 2021 se ve un abandono de 10.042 estudiantes. Tabulación de la encuesta. Género. En la encuesta que realizamos a 60 personas, el 67% son mujeres y el 33% son hombres. Tabulación de la encuesta. Género. En la encuesta que realizamos a 60 personas, el 67% son mujeres y el 33% son hombres. Edad. El rango de edad de las personas participantes se encuentra de 17 a 20 años con el 72,4%, de 21 a 25 años con el 22,5%, de 26 a 30 años con el 1,7% y el 3,4% con más de 30 años. Carrera. El 93% pertenecen a la carrera de Contaduría Pública y el 7% a la carrera de Control de Gestión. En el momento previo al ingresar a la universidad, ¿usted recibió orientación vocacional? El 36,7% señalan no haber recibido ningún tipo de orientación vocacional. El 33,4% sí han recibido orientación vocacional por parte del colegio. El 25% por la universidad y el 5% la ha recibido por un profesional especializado.
¿En algún momento consideró abandonar su carrera? El 75% no ha considerado abandonar su carrera, mientras que el 25% ha pensado en abandonarla. ¿Cuáles considera usted que son los factores personales que influirían en su decisión de abandonar la carrera? El 41,1% dice que considera que las dificultades económicas influirían en su decisión de abandonar su carrera. El 21,4% por su errada decisión de la carrera. El 19,6% por dificultades familiares o de salud. El 8,9% por su ubicación laboral. Y otro 8,9% por aplazamiento del semestre. ¿Cómo califica su formación previa a la universidad? El 48,3% de las personas califica que ha tenido una buena formación previa a la universidad. El 40% la califica como regular. El 11,7% como excelente y el 0% como pésimo. ¿Usted ha interrumpido alguna vez en sus estudios? El 80% respondieron nunca haber interrumpido sus estudios, mientras que el 20% admite que sí. La elección de su carrera se debió principalmente a... El 35% dice que su elección de carrera se debió principalmente al interés por la disciplina de estudio. El 31,7% por motivos variados. El 23,3% por el fácil acceso al mercado laboral y el 10% por tradición familiar. ¿Consideras que tu entorno familiar favorece o facilita tus estudios? El 72,9% considera que su entorno familiar favorece a su estudio, mientras que el 27,1% considera que no. ¿Cuánto tiempo de permanencia tienes en la universidad? El 70% menciona que tienen de permanencia en la universidad menos de un año. El 25% lleva más de un año y el 5% lleva más de 5 años. Al iniciar la carrera, ¿usted tenía idea precisa sobre el tipo de estudio que quería realizar? El 86,2% señala que se encontraba indeciso entre 2 o 3 elecciones de carrera. El 13,8% no tenía ninguna idea sobre lo que quería estudiar. Y el 0% no tenía ganas de realizar estudios superiores. ¿Dentro de su entorno familiar tiene grado de estudio superior? El 64,4% dice sí poseer en su entorno familiar un grado de estudio superior, mientras que el 35% no la tiene. Conclusiones. Según las encuestas realizadas a 60 estudiantes, se ha observado que la mayoría de ellos no ha recibido de ninguna guía para poder escoger una carrera. Es decir, que el 36,7% de ellos no ha recibido ningún tipo de orientación vocacional. También se ha observado que una gran cantidad de estudiantes, entre los factores existentes, el que más llega a afectar a que los estudiantes abandonen su carrera son las dificultades económicas, con un porcentaje del 41,1%. Otro detalle que se ha podido observar es que la mayor parte de los estudiantes se encontraban indecisos entre 2 o 3 carreras para elegir, con el porcentaje del 86,2%. Recomendaciones: mejorar para los jóvenes los servicios de asesoramiento vocacional para brindarles una mejor guía e inclusive mejor información a la que acceden los preuniversitarios sobre las carreras. Sugerir la creación de programas de ayuda con el objetivo de apoyar a los estudiantes de bajos recursos. Dar guías a los preuniversitarios sobre en lo que consiste la carrera, lo que van a hacer a futuro y sobre las ventajas que ésta posee. Muchas gracias por su atención.